Hola, buenas tardes, son ahora mismo las 5. Voy a aprovechar hoy para hablar de algo que está ocurriendo y que probablemente está bien que aprendamos la lección, y es cuando el mercado se vuelve parabólico, muy exponencial en su movimiento final, acumula un montón de señales de divergencia, como veis aquí, es decir, indicadores que llevan mucho tiempo no acompañando el movimiento en el precio, se producen los movimientos violentos como lo que ha acontecido esta semana. Como veis, incluso aparentemente tenemos un movimiento bastante drástico en el mercado, pero cuando lo ponemos en contexto con lo que ha sido el rally, no el rally desde, o no la subida desde los mínimos de 2008, sino el tramo último, daos cuenta que a medida que vamos viendo este movimiento, se puede ver cómo se va acelerando el proceso, hasta que hemos alcanzado esta verticalidad final que habría que pintarla de esta forma. El otro día comentábamos, o comenté en el artículo que publicaba en Rankia, un poquito qué se podía esperar este año del mercado. Sabéis que para febrero o marzo yo espero un mercado mucho más débil, es una corrección entre un 5 y un 10%, que luego lo más probable es que tengamos una última onda alcista hasta verano, y a partir de verano una situación tremendamente complicada. ¿Cómo encaja eso? Bueno, pues eso encaja en un proceso correctivo ahora que probablemente nos traiga a esta línea azul y a testear estos mínimos. Y posteriormente el rally que se produzca a lo largo del verano será parte de una gran estructura de distribución, una especie de hombro cabeza a hombros, ya veremos un doble techo, qué será, pero que de alguna manera va a sentar las bases para lo que pueda ocurrir después de verano. ¿Cómo se analiza el mercado cuando coge la verticalidad que ha cogido ahora? Bueno, lo primero que ayuda, como siempre digo, es tener un roadmap o un mapa de carretera dibujado. Esto es lo que yo tenía previsto. No siempre se cumple, pero ayuda. El objetivo en la zona 50-60, como veis, no se alcanza. Posteriormente espero esta corrección. Llevamos prácticamente la mitad de la misma. Y luego un proceso de mejora. Esta caída va a ser lineal. Yo no lo espero. Pero lógicamente existen riesgos de que tanta euforia y tanta complacencia en el mercado, como hemos indicado muchas veces cuando miramos estadísticas de alcistas y bajistas o Investor Intelligence, cuando miramos los niveles de volatilidad que hemos comentado en ocasiones que se encuentran en niveles extremos de mínimos históricos, puede hacer que estos movimientos tengan sobreextensiones, es decir, que en lugar de pararnos en esta zona nos vengamos incluso aquí antes de ver una recuperación. Suele haber cierto paralelismo entre cómo se producen los movimientos en una dirección y en otro, es decir, que se suelen ver movimientos en V muy habitualmente con la misma velocidad de subida que de bajada. En este caso, el tramo final ha sido un rango lateral, pero si os fijáis, el rally que se produjo, o la subida que se produjo desde 65 hasta la zona de 40, fue vertiginoso, en parte movido por las declaraciones de la Fed y otra parte provocado por la ausencia de liquidez de fin de año. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en una zona de soporte muy importante, que aunque parece que se está perforando, habrá que esperar al cierre para ver exactamente qué es lo que ocurre, y que probablemente estamos viendo solamente la parte de un proceso mucho más complejo que se desarrollará durante las próximas semanas. Yo entiendo que no vamos a encajar nunca. Yo esperaba este movimiento para febrero, por tanto, me sorprende que llegue un poco antes, pero no por ello uno va con toda la posición a un escenario que ya considera marginal. Sabéis, porque lo he volcado en la web, que tomé beneficio completo en el IBEX, la mitad en el mercado italiano. También salí parcialmente del bono alemán, bueno, totalmente del bono alemán y parcialmente del bono americano, con posiciones cortas. He hecho varios ajustes. Probablemente una de las que más me ha sorprendido ha sido la debilidad del dólar contra el yen, o la fortaleza del yen, y ahí no he gestionado correctamente la posición, tenía que haber estado más ágil, pero en general, en previsión de que estábamos en el tramo marginal, uno va quitando posiciones, va reduciendo riesgos y va dejando niveles de stop ajustados, o lo que a vosotros os gusta llamar stops dinámicos, para que cuando el mercado se da la vuelta, si te pilla por sorpresa, el propio sistema te saque y no te encuentres al día siguiente con una gran pérdida. En el caso, por ejemplo, del DAX, fijaos cómo ha sido este movimiento al alza. Esto es un gráfico diario. Dos velas semanales que lanzan el mercado desde el soporte 9.350 hasta los máximos prácticamente.
ha costado prácticamente dos velas bajar. Por tanto, esto es muy normal. Cuando vemos movimientos transdrásticos al alza en un proceso tremendamente avanzado, con triples divergencias bajistas, con divergencias sencillas en el estocástico, cortes descendentes, todo se convierte en un polvorín pendiente de que algo lo haga saltar. No siempre es detectable lo que va a ocurrir, no siempre es obvio que va a lanzar el mercado a la baja. En otro día comentábamos una pequeña estructura doble techo en el DAX, como veis aquí rompe, un pullback perfecto y luego se acelera. Asombroso que ni siquiera se haya detenido en esta zona pivote y que haya ido a buscar directamente la zona importante. ¿Por qué llamo la zona importante? Porque es un máximo muy serio que se alcanzó en noviembre, superación, apoyo una vez, apoyo dos veces, tirón y estamos de nuevo aquí. Es probable que aquí tengamos nuevos rebotes, dada la verticalidad con la que se ha producido el movimiento y que ya hemos limpiado toda esta altura, todo este movimiento tremendamente vertical que hubo, con la misma velocidad como veis. Pero los rebotes probablemente van a ser parte de todo el proceso de distribución a la baja que hay que esperar para lo largo de las próximas semanas. Así podríamos analizar cualquiera de los índices. Realmente el mercado está entrando ahora en lo que se llama una fase de risk-off o reducción de riesgo y entonces da igual qué mercados miremos, casi todos ellos van a funcionar de una manera parecida. Hemos visto un ataque del oro a la directriz bajista porque el oro se está convirtiendo un poco en mercado refugio ante la inestabilidad y hemos visto, por ejemplo, cómo el dólar suizo, ahora pondré el gráfico, ha cedido buena parte de la recuperación que había tenido en favor del suizo. ¿Por qué? Pues porque el suizo se convierte en moneda refugio y en este tipo de entornos lo que ocurre es que el mercado tiende a desmontar posiciones de riesgo. En Eurostoxx 50 lleva un tiempo diciendo no perseguirlo pese a la ruptura de máximos porque las divergencias son constantes en todos los indicadores. Fijaos en esta secuencia alcista, cómo llevamos mucho tiempo con estas divergencias latentes, aquí también las hay. Y ahora indicadores más lentos, como lo que puede ser un MACD, ya empiezan a generar cortes descendentes. A ver si consigo pintarlo, que no me deja. Ahí tenéis la divergencia que se forma en estocástico. Y la divergencia que hay a nivel de osciladores, veis las barras verticales, el pico aquí arriba corresponde a este máximo y el pico de aquí mucho más bajo al máximo superior en precio, con lo cual todos los indicadores prácticamente estaban arrojando señales de pérdida de fortaleza en el proceso alcista, pese a que parecía que rompíamos la zona de máximos. ¿Cuál es uno de los problemas que se van a generar y por qué creo que hay más detrás de lo que estamos viendo? Bueno, entre otras cosas porque cuando uno analiza el gráfico semanal, lo que detecta es que estas velas que se están produciendo, muchas de ellas son bearish engulfing y que también hay divergencias semanales y cortes semanales. Estas señales no se suelen limpiar en 1, 2, 3 días, aunque sean caídas fuertes. Por tanto, lo más probable es que entremos en un proceso de corrección como teníamos previsto para febrero y marzo en casi todos los activos de riesgo. El tema del suizo, como comentaba antes, pues muestra una situación parecida. Ya sabéis que llevo con esta idea mucho tiempo. Fijaos cómo había sido el rebote a favor del dólar contra el suizo, a pesar de que se había ido produciendo una serie de rupturas. Es verdad que surgieron divergencias contra el movimiento bajista y ahora cuando se ha producido este susto en el mercado, automáticamente el suizo se ha fortalecido. ¿Qué ocurre en general con las bolsas? ¿En entornos de riesgo corrigen o caen? ¿En las divisas que tienden a fortalecerse en este tipo de situaciones? Pues son el yen, el suizo. Los bonos suelen recuperar buena parte de las caídas que llevan. El bono alemán, la verdad es que lo lleva haciendo bastante tiempo y ha sido probablemente un anticipo a lo que ha ocurrido en el resto de los mercados. Y como decía, finalmente, pues podemos ver algo de commodities y nos va a ayudar un poco a establecer el grado de agresividad con la que el mercado decide jugar el movimiento a la baja. Evidentemente, parte del problema que hay es que ha habido un sentimiento de complacencia tremendo durante las últimas fases de mercado. ¿Por qué? Pues porque en principio nos dejamos, nos llevamos por uno, la propia tendencia de mercado, dos, porque los bancos centrales están haciendo una labor
de calentar de alguna forma este activo y nos incitan a pensar que solo tiene un lado, cuando realmente el mercado todos sabemos que se produce en movimientos ABC. Este es el ataque que se está produciendo del oro a la directriz bajista, parece que se está rompiendo ya. Estamos ahora atacando los máximos anteriores y los mínimos previos aquí y aquí. Si se consolida esta subida, esta ruptura, probablemente tengamos rotaciones a la zona 1350, lo cual viene a validar que estamos en un entorno de risk-off. Este tipo de situaciones, no obstante, no son fáciles de analizar. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y dónde, cuándo, es de, ¿cuándo podemos dar por iniciado el proceso? ¿Cuándo tenemos la certeza? Bueno, realmente no hay un punto concreto, hay un cúmulo de señales. Por eso a mí me gusta mucho mantener portfolios muy diversificados en muchos activos distintos y no una única posición. Porque de esa manera uno está obligado a mirar todo y entonces ve que el proceso que nace del desrechazo de la parte de arriba del S&P 500, que ahora mismo está perforando una zona muy importante, que es esta zona de 1810, puede concluir con una estructura de distribución en máximo, máximo y máximo. Y todos estos puntos de aquí también, junto con el mínimo que los separa, pues construye una figura de vuelta muy clara. Es una especie de gran doble techo. Esto nace aquí arriba, como decíamos, ¿no? Entonces, el punto de disparo ya se ha perforado. La intensidad de esta vela es tremenda. El hecho de romper un nivel tan importante con semejante violencia denota que el mercado estaba en un proceso demasiado extendido y demasiada euforia. Ahora, ¿cómo gestionamos realmente esta situación? Bueno, pues lo lógico, como digo siempre, es muy difícil acertar dónde va a estar el alto. Parte de la gracia de ir reduciendo las posiciones a medida que vamos acercándonos a nuestros objetivos es que de alguna manera lo que conseguimos es ni fallar con todo ni acertar con todo. Por eso tiene mucho sentido el tener carteras diversificadas y muchos puntos de entrada y de salida para cada uno de los activos. Lo que hay que tener claro es que los stops y los objetivos tienen que estar puestos, porque muchos de los movimientos probablemente los habríamos cerrado en mejor momento de haber colocado las órdenes en mercado cuando hicimos el análisis a priori. Y esos análisis a priori, como digo siempre, son mucho más eficientes que lo que intentemos interpretar ahora. Saber si este proceso en el que estamos inmersos en este momento en el S&P y por tanto en el resto de las bolsas va a acabar con una reversión en el día, una perforación falsa y una recuperación del nivel es muy difícil. Si no hemos actuado a tiempo, tomar la decisión aquí es lo más difícil que hay. Por tanto, lo que hay que intentar es, si estamos pensando que el mercado está en un proceso terminal, no tener posiciones grandes abiertas. Si las tenemos, tener stops ceñidos o tener sistemas, niveles puestos por debajo de puntos críticos para que la decisión no haya que tomarla en ese momento, sino que ya está asumido. Si llega a este punto, lo cierro y no hay más. Esa es la clave a la hora de gestionar. Y luego entender que la dirección, hasta hace poco estábamos hablando de que probablemente el mercado daba opciones de jugarse al alza y que a partir de un punto, ya estamos prácticamente finalizando enero, entrábamos en una fase mucho más compleja. Probablemente tiene más sentido buscar oportunidades bajistas en lugar de alcistas de los activos de riesgos para las próximas semanas. Pero esta es mi opinión personal y por supuesto no pretendo que nadie siga mi recomendación, puesto que no es una recomendación, es una manera de analizar para que entendáis de qué manera pienso yo cuando me enfrento a situaciones tan verticales como estas en el mercado. Me gusta tener en un porcentaje altísimo de todas las posiciones abiertas las órdenes en mercado, porque no quiero tener que decidir en cada una de mis posiciones qué diablos hago cuando empiezan a perforarse niveles que no tenía contemplado que se perforasen hasta las próximas 2 o 3 semanas. Entonces es una manera de protegerme. Y una vez veo que el mercado alcanza niveles muy importantes, si no he tenido opción de cerrar posiciones, localizo esas áreas importantes que se han roto porque muy probablemente van a funcionar de techo a la vuelta en los momentos en que respire. Es decir, en el caso del TAX, por poner un ejemplo cualquiera, esta vuelta aquí probablemente sea relevante y desde luego la que sí va a ser muy relevante si llega a producirse es una vuelta a este punto.
Por tanto, el que no ha tenido opción, digamos, de cerrar antes con la ruptura de este doble techo o en el pullback y ahora mismo se encuentra con una situación muy peligrosa, tendría que estar pendiente de estos mínimos, tener algún tipo de señal de stop por debajo de esta zona que ya como he dicho es muy muy importante y aprovechar mientras no rompa cualquier rebote a esos niveles para reducir posición. Esta es la manera en que yo lo haría. Aunque como digo, esto es ya buscar una solución in extremis, porque realmente la solución es que cuando hemos puesto nuestra posición hayamos ido ajustando nuestros stops y protegiendo o cerrando directamente los beneficios a medida que el mercado ha ido acercándose a zonas de riesgo o a la ventana en la que considerábamos que era probable un proceso de vuelta. Espero que os haya ayudado un poco a entender. Perdonadme que sigo con un trancazo horroroso. Espero que os haya servido para entender un poquito la mecánica, que no seáis muchos los que estáis ahora mismo intentando gestionar situaciones dramáticas por la vuelta tan violenta del mercado, sino que la hayáis anticipado y hayáis puesto niveles de protección o que estéis jugando movimientos a la baja porque a nivel corto plazo habéis decidido que es la dirección correcta. Todo aquello que hayáis hecho seguro que está bien. Por último, me gustaría agradeceros a aquellos que me habéis contestado respecto al interés para el proceso de hacer una prueba de coaching, que me hayáis mandado tantas respuestas. Lo que haré probablemente es este fin de semana con calma organizarlo, ponerme en contacto con vosotros por correo electrónico, haceros saber quiénes estáis y ver qué día podemos probar qué tal funciona el sistema de videoconferencia este que quiero utilizar. Os deseo mucha suerte con la situación que hay. Si no habéis tenido tiempo de ver el artículo que publiqué en Rankia que hace referencia a la situación de mercado, creo que con lo que ha pasado hoy ya es una buena manera de catalogar qué tenemos por delante a partir de ya probablemente y qué se puede esperar a lo largo del próximo mes, mes y medio. Como os digo, mucha suerte con el trading, nos vemos en el próximo vídeo.